Domingo Contreras no iba a apoyar nunca a Margarita Cedeño. Ahí hay un tema, porque en el entorno de Domingo Contreras, Margarita no es una figura que suscite confianza. Y vivimos en un mundo que, como tú mencionabas en principio, es hiperconectado, donde la información fluye y donde todo el mundo tiene cantidad de nichos, de preferencia, de burbujas, de la información que consume, y no es verdad que todo el mundo tiene que conocer a todo el mundo. ¿Cuáles son las implicaciones políticas a mediano y largo plazo de este, entre comillas, inesperado acuerdo o más bien apoyo de Domingo Contreras a Abel Martínez? La respuesta va de la mano de una curiosa declaración que dio Charlie Mariotti cuando afirmó que el PLD no tiene acuerdo o entendimiento con la fuerza del pueblo. Evidentemente estaba hablando de pactos electorales. Ocurre que ahora mismo nadie está hablando de un entendimiento entre ambos partidos oposición. Ni siquiera rumores hay. Recordemos que hace un mes y medio se había esparcido el rumor de que Leonel Fernández y Danilo Medina se habrían reunido, dizque, 5 veces en secreto. Miren, yo no obtuve información medianamente fidedigna sobre eso, pero recuerdo que en su momento me dije, miren, eso me parece a una gran mentira. Charlie Mariotti da estas declaraciones totalmente traída por los pelos, pero tiene que ver con lo de Domingo Contreras. Porque Domingo Contreras y Abel Martínez tienen algo en común. Y es que sus entornos políticos se llevan muy bien con Leonel Fernández. Pero en el caso de Abel, yo no estoy hablando de un Abel Martínez que se lleva bien con Leonel a un punto tal que él va a sacrificar sus pretensiones de ser presidente para cederle ese trono a Leonel Fernández. Nada que ver. Abel Martínez es abelista, así de simple. Él apuesta a él. Ahora, él no tiene ese problema psicoemocional que tiene Danilo Medina con Leonel, y él no tiene esa desconfianza que siente Leonel hacia Danilo. Porque, a ver, el problema de Danilo con Leonel es psicoemocional y el problema de Leonel con Danilo es de desconfianza, o más bien no le tiene ya confianza a Danilo Medina. Y ya saben ustedes lo que ocurre perfectamente cuando se ha perdido la confianza. Abel Martínez es simplemente un puente hacia Leonel Fernández, pero también lo es Domingo Contreras. A Danilo Medina no le interesa ese puente. Danilo Medina tiene perfectamente bien claro que es: o se llega al poder a través de mí, o se coloca un candidato que yo pueda manejar, o prefiero que este barco se hunda. Así de simple. Y Abel Martínez ya tiene eso claro. Porque tras tantas reuniones tratando de convencer a Danilo Medina y ver la tozudez del mismo, no le quedó de otra que simplemente aceptar la gran realidad. Danilo Medina es él y sus circunstancias en el PLD, y si no es así, ese barco se puede hundir. Domingo Contreras no iba a apoyar nunca a Margarita Cedeño. Ahí hay un tema, porque en el entorno de Domingo Contreras, Margarita no es una figura que suscite confianza. No estamos hablando de cosas personales, no. Estamos hablando a nivel político. No existe empatía de ese entorno, que tiene mucho peso, por cierto, en las decisiones que toma Domingo, de cara a la figura de Margarita. Ahora, en caso de que Domingo hubiese decidido hacer eso, él iba a tener que esperar. Y Domingo Contreras ya se le estaba obligando a hacer algo políticamente que le recuerde a la opinión pública que él existe. Y ese algo fue ese apoyo a Abel Martínez, que fue tendencia. Domingo Contreras no aguantaba un mes más fuera de la opinión pública. Y ese es un factor que también tenemos que tomar en cuenta para esa decisión. Con Margarita,
decirle o, digamos, hacer público su apoyo a ella, aunque sabemos que no lo iba a hacer por lo que ya dije, pero eso significaba tener que esperar un poco más. Pero con Abel Martínez es todo lo contrario. Ahora bien, ¿qué persigue Domingo Contreras apoyando a Abel? No creo que sea la vicepresidencia, porque ya la vicepresidencia Abel Martínez la tiene comprometida. Oigan bien, la vicepresidencia Abel Martínez la tiene comprometida. Me parece, y no se sorprenda usted, si Domingo Contreras, me han dicho esto, me han dicho que Domingo está sopesando el tema de la senaduría del distrito. He sabido por gente de su entorno que de momento no se sentía motivado a volver a aquel proyecto de ser el mítico síndico que la ciudad de Santo Domingo tanto estaba esperando. Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando a través de Patreon para no solo hacer que esto siga en pie, sino para que nosotros podamos presentarte a ti nuevos proyectos. Ya la gente que nos está, o la empresa que nos está armando el nuevo estudio, nos han dado tiempo de entrega. No será ahora, no será mañana, pero no será tan, digamos, un tiempo tan para nada longevo, no. Pero muy pronto estaremos dando más de nosotros con más comentaristas y todo eso es posible porque ustedes se han convertido en los financistas directos de este proyecto. Dejo el link ahora mismo para que puedas acceder a nuestro Patreon y hagas tu aporte con lo que gustes y cuando gustes. Gracias de antemano. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están con 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. C. Cordero, ¿qué fue lo que pasó con Ana Gabriel y Yailin, la más viral? Realmente yo no logro hacer la conexión, pero son los frutos de un mundo hiperconectado, son los frutos de la comunicación en tiempo real que hace posible estos milagros. Que Ana Gabriel sepa quién es Yailin, la más viral. Y que termine pidiéndole disculpa al pueblo dominicano. Sí, bueno, me sorprendió ver la noticia en diversos medios, en diversos perfiles de Instagram, de algunos periódicos dominicanos, donde Ana Gabriel hacía un video desde su cuenta pidiéndole excusas, primero a Yailin, segundo a los fans, a la familia de Yailin y a sus fans, y tercero a todo el pueblo dominicano. ¿Cuál fue la situación que generó eso? Pues resulta que Ana Gabriel estaba haciendo un live en su cuenta y estaba diciendo que, hablando de Karol G, diciendo que no pudo participar en un proyecto con ella por asunto de tiempo, que le deseaba lo mejor, abrazos tal, muy bien de su parte. Alguien le preguntó que si ella no pensaba hacer una colaboración con Karol, con Yailin. Con Yailin, la más viral. A lo que Ana Gabriel respondió: ¿quién es la Yailin? No conozco a Yailin. Y esto indignó un poco a los fans de Yailin. Cuentan a Gabriel que al llegar a un sitio, después de desconectarse, se encontró con un mare magnum, porque al parecer la gente se sintió ofendida con eso. No sé cuál fue la respuesta de Yailin, creo que fue más un asunto de los fans. Y quizás se sintieron un poco más ofendidos por el hecho de que Yailin estaba participando en el live. Yailin incluso elogió a Ana Gabriel, lo cual me parece muy bonito de su parte, o sea, siendo quizá una persona del medio también, participar y decirle cuánto la admiraba y tal. Eso estuvo muy bien.
Y de hecho, esto no va ni en contra de Yailin, ni en contra de Ana Gabriel, ni nada. Esta preocupación va básicamente por la actitud que hay detrás del hecho que tuvo que generar que Ana Gabriel pidiera disculpas. ¿Qué pasa? ¿Por qué Ana Gabriel tenía que pedir disculpas? Tenía que hacerlo. O sea, ella simplemente admitió no conocer a Yailin. Y punto. Y san se acabó. O sea, todo el mundo tiene derecho a la ignorancia y vivimos en un mundo que, como tú mencionabas en principio, es hiperconectado, donde la información fluye y donde todo el mundo tiene cantidad de nichos de preferencia, de burbujas de la información que consume, y no es verdad que todo el mundo tiene que conocer a todo el mundo. Ok, o sea, estoy reivindicando el derecho a la ignorancia. Eso es básicamente lo que estoy haciendo aquí. Usted puede tener la información que usted quiera, usted puede tener los gustos y preferencias que usted quiera, pero eso no quiere decir que usted y su burbuja son la medida de todas las cosas. Digo esto por la actitud que hay detrás de la gente. No estoy acusando a nadie en particular, sino que resulta pernicioso por el hecho de que cada persona debe y puede tener las preferencias que quiera y no estar al tanto de todo, y eso no te hace ni mejor persona. Ni peor persona. Simplemente, si a usted le gusta algo que está trending, que a todo el mundo le gusta, bien. El hecho de eso no te hace más cool quizá que el otro. Bueno, desde cierto punto de vista sí, pero ya, eso es todo. Eso no quiere decir que lo que a ti te gusta, porque le gusta a mucha gente, es mejor necesariamente que lo que le gusta al otro. Ok, la calidad de los gustos, en gustos se rompen reglas. Che Cordero, ¿tu canal de YouTube para que la gente entre a visitarlo? Estamos en... Bueno, voy a dar mi perfil de Instagram, @soyCCordero. Estamos trabajando en el canal de YouTube. Va a cambiar de nombre, se va a llamar todo lo contrario. Esto es algo atípico, no suelo hacer comentarios de esta naturaleza. Estoy acompañando aquí a Neudis para... Porque tenía esa preocupación, o sea, ¿cómo hay como si fuese una dictadura de la mayoría? Tú tienes que conocerte y te tiene que gustar lo que a nosotros nos gusta, y no tiene por qué ser así. O sea, al contrario, todo el mundo tiene la oportunidad de aprender de los otros, de ver lo que le gusta a otros. Y de hecho, felicito a Ana Gabriel por la actitud humilde, quizá en exceso, con que en el momento no conocía a Yailin, lo admitió, y luego, para grabar el video donde pide disculpas, admitió que ya sí la conocía, ya investigué, ya. Ok, entonces la felicito a ella. A Yailin le deseamos siempre lo mejor, que siga teniendo éxito en su carrera, pero vamos a tratar de bajarle un poco a la actitud de querer ponernos como la medida de todas las cosas.